Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Este video les traigo un video especial para el verano, ya que en verdad estamos entrando a febrero y está haciendo un calor infernal. O sea, para esa gente que sufre demasiado con el calor y le dan los bochornos horribles, en verdad creo que todos los limeños acá estamos sufriendo con esto porque el calor está muy fuerte este verano. Les traigo un video que va a solucionarles más o menos el problema de los calores, ya que les voy a enseñar 3 bebidas refrescantes buenasas para este verano. Y antes de comenzar con el video, les quería decir de que hay algunas bebidas que estoy usando que usan fresas. Y les voy a contar algo para que no se queden como que, ¿por qué está haciendo esto? Metí las fresas con las hojitas y les voy a poner en la cajita de descripción todos los beneficios que tienen las hojitas de las fresas, obviamente lavadas, pero las hojitas de las fresas tienen muchísimos beneficios, son antioxidantes, tienen beneficios para el estómago, para la piel, para todo. Así que en la cajita de descripción les voy a dejar todos los beneficios que tienen las hojitas de las fresas para que no me crean rara y que digan que le pasa esta loca, está comiendo las hojas de las fresas. Ahora sí, comenzamos con el video y bueno, espero que les guste. Vamos a verter en la licuadora 6 fresas congeladas, media taza de blueberries congeladas, media taza de blackberries congeladas, un plátano y un cuarto de taza de jugo de duraznos al jugo. Vamos a mezclar todo en la licuadora y una vez que esté completamente mezclado, lo vamos a verter en nuestro vasito. Yo decidí decorar mi bebida con las mismas frutitas que usé. Esta es mi favorita de todas maneras. Esta bebida es súper refrescante y lo mejor es que podemos ponerla en el freezer y se convertirá como helado. Es delicioso. Para la segunda bebida necesitaremos hielos y una botella de café preparado. Esta es de cappuccino. Licuamos todo hasta que esté completamente mezclado. Lo vertemos en el vaso y decoramos con crema chantilly y con café molido. También podemos decorarlo con chocolate. Esta bebida refrescante es perfecta para los amantes del café. Para la tercera y última bebida necesitaremos hielos, 2 plátanos, 2 tazas de fresas, 3 cuartos de taza de jugo de naranja y 1 taza de yogur de vainilla. Licuamos todo hasta que esté completamente mezclado y lo vertemos en nuestro vaso. Podemos decorarlo con frutas, palitos de chocolate o con lo que quieran. Yo decidí decorarlo con fresas, pero como ven las fresas se hundieron en el jugo. Igual quedó delicioso. Chicas, eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. En verdad, las 3 bebidas estaban deliciosas. La que más me gustó fue la primera, la de las berries, las 3 berries, que son la de blueberries, blackberries y strawberries. Las 3 berries fueron las que más me gustaron. En verdad, esas sí se las recomiendo hacer. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben, si les gustó el video, no se olviden de darle una manita arriba, suscribirse al canal y dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones. Ya nos vemos en el siguiente video. Un beso gigante. ¡Chao!